Hey, ¿qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al Marvel Future Draft. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Medusa. Pero esta puede ser una review un poco más extensa de lo normal, aunque voy a tratar de hacer menos pruebas. Pero va a ser una review súper, súper completa. Entonces, si quieres saber qué tanto cambia Medusa alrededor de las, digamos, dos diferentes etapas que tiene, que la primera es teniendo la habilidad 6 y la segunda es con el nuevo trascender, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. Y bueno, vamos a comenzar. Le quiero enviar un gran saludo a Joel. Muchísimas gracias, bro, por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review bastante completa de la nueva Medusa. Y pues bueno, vamos a comenzar revisando los cromos de Joel, conocido como Ayakashi. La verdad es que tiene cromos bastante interesantes. Tenemos por aquí 35 de tiempo de recarga, 42 de todos los ataques, 26 de energía y 11 físicos. Tiene un poco el ataque físico un poco olvidado, pero bueno, con esa bestialidad de todos los ataques y esa bestialidad de recarga, difícilmente vamos a tener una review mala. Bien, ¿por qué tocó la cuenta de Ayakashi? Tenemos a Medusa en el puesto 11 a nivel mundial. Lo subieron un poquito porque todavía no está al full mejorado. Por eso les dije que esta review va a ser demasiado extensa, va a tener varias pruebas. Y lo más seguro es que simplemente la probemos en el jefe mundial por el tema de la duración del video, para que no dure 40 minutos. Entonces, para empezar, tenemos 34.341 de ataque físico. Si recuerdan, en los cromos no tenemos nada de ataque físico. Entonces, imagínense si tuviéramos más ataque físico en la cuenta. Tenemos por aquí la recarga y el daño crítico al máximo, universal, inhumano, mujer, superhéroe, y tiene mando. Tenemos el equipo en 25, full, casi full bendiciones de Urus, bastante bestia. Tenemos todas las habilidades al más 6, como debe de ser. Tenemos puesto tipo 6, tenemos turbo, todos los isos despertados. Tenemos un PC de energía que está rozando la perfección. No sé cuánto sea el máximo de las estadísticas, pero está rozando la perfección del PC. Y tenemos por aquí el uniforme en legendario. ¿Qué bonificación tiene el uniforme? Aumenta los efectos de la habilidad Reina Piadosa y Mirada de Reina. Tenemos por aquí el uniforme en legendario. Nos pide el uniforme de cristal de los Cuatro Fantásticos, el uniforme de Spider-Man 2099, el uniforme de Hulk de traje de equipo, el uniforme de Cíclope de Fénix 5 y el uniforme de Luna Snow, traje de Andrómeda. Yo creo que esta review no vamos a comprar los uniformes. La verdad es que no tienen parecido absolutamente nada. Posiblemente este diseño estaba más chiquimami, pero es que este uniforme vino a destronar el uniforme anterior de Medusa en todo lo que la quieras ver. Entonces, esta review meramente va a ser de nuevo uniforme. Yo digo que no vale la pena comparar los uniformes. No hay punto de comparación. Bien, revisemos las habilidades. Tenemos por aquí, se aplica a ti el tier 2. Aumento garantizado en 15% de esquiva. Aumento el 15% en toda la probabilidad de crítico. El daño de la habilidad aumenta en 20% y el adicional en 15%. Aparte, aumenta los efectos de la habilidad Mirada de Reina. La habilidad número 1 no hace nada. La habilidad número 2 tiene daño de sangrado con eliminar elasticidad. La habilidad número 3 tiene recuperación de vida con aumenta todos los ataques en 70% y e inmunidad a todo el daño por 4 segundos. Tenemos la habilidad número 4 que tiene daño de desangrado con eliminar elasticidad, silencio con reducción de todas las defensas, acumulables con hasta el 50% con ignore inmunidad. Creo que esto se lo pusieron. Me habían comentado que habían bufeado Medusa, qué bueno que le metieron el ignore inmunidad. Y la habilidad número 5 tiene daño de desangrado, eliminar elasticidad, incapacitación, elimina los potenciadores activos del objetivo, parálisis con ignore inmunidad por 2 segundos, este sí lo tenía, y tiene 100% de posibilidad de perforar con el efecto super armadura, barrera, inmunidad, todo el daño e invencible, y nos aumenta en 35% todos los ataques. Tenemos la pasiva, se aplica a aliados inhumanos, aumento del 45% de daño a la clase supervillano, increíble. Y tenemos la habilidad número 6, se aplica a personajes tipo universal, digo el liderazgo, aumenta el 45% en todos los ataques. La verdad, Medusa como potencia, muy buena, muy buena. Entonces vamos a comenzar con la review.
para darle duro al almendruquillo. Ok, vamos a darle a la misión dimensional fase número 15. Vamos a ver cuánto mejora, porque recuerden que vamos a repetir las pruebas 3 veces contando esta. La primera es sin habilidad 6, la segunda va a ser con la habilidad 6 al máximo y la tercera va a ser con el trascender activado. Va a ser una review larga y yo creo que así van a empezar a hacer las reviews de los personajes con habilidad 6, si es que me prestan el personaje para que yo suba la habilidad. Porque puede ser que ya me presten el personaje con la habilidad subida y simplemente se compare con el trascender y con la habilidad en 6. Así que pues bueno. También por el tema de ahorrar tiempo, les comento que ya les dije, el uniforme anterior no lo vamos a probar. Pero la verdad, créanme que si tienes a Medusa sin uniforme, compra este, que es el nuevo. El anterior no lo compres, es basura. Nomás servía para potenciar por el tema de liderazgo. Estamos en la fase número 15 de misión dimensional. No sé si lo había mencionado, pero pues vean nada más el daño que hace Medusa. También es que el obelisco que tiene es una tremenda burrada. La equipación es una tremenda burrada. Los cromos son una tremenda burrada. Entonces, en sí es muy buena. Y creo que la habilidad número 6 también la mejoraron. Entonces, aquí lo único que va a importar va a ser el tiempo. 57 segundos. Una fase 15. Medusa. ¿Quién diría? Muy bien. Fase 35 de jefe mundial. Vamos a ver qué tiene Medusa para nosotros. Le pude haber puesto el liderazgo de Black Ball, pero creo que ya sería una reventada. Así que con el puro liderazgo de Medusa vamos a trabajarla. Vamos a ver qué tal está. Que okay, ya vi que la habilidad número 5 parece ser que no la podemos cancelar. Lo más seguro es que la habilidad 4 sí la podamos cancelar. Tema defensivo, pues es Medusa. No hay mucho que agregar al respecto. Defensivamente la verdad es que no es nada buena. Pero tenemos la ventaja que nos podemos semi-recuperar. Entonces, digo semi-recuperar porque se recupera el 15%, que la verdad no es mucho. Entonces, pues bueno, no es mucho para quien lo vea, ¿sabes? Me gusta que la velocidad de movimiento, al menos en esta cuenta, es bastante fluida. Porque ya saben que hay otros personajes que chispas. Le quieres moverle y no les puedes hacer gran cosa. Creo que con la habilidad número 4 es con el que teníamos la reducción de defensas. Entonces posiblemente estaba haciendo la rotación un poco al revés. Pero bueno, que no cunda el pánico. Que para eso está Progonis in the house, para hacer la cosa de la mejor manera. Rotación que estoy utilizando, 3, 4 y 5. Rotación que parece ser que puede ser sencilla. Puede ser buena, puede ser la correcta y la incorrecta, no lo sé. De momento me está dando unos resultados bastante buenos. Apenas hemos pasado el minuto en una fase 35, entonces, la verdad, ¡Wow! ¡Qué vuelta! Me cortó la habilidad y no me di cuenta. ¡Qué vuelta! Esta fue victoria para mí, ¿eh? Esto fue un robo. Pero un robo grandísimo. Esto fue una victoria para mí. Es que esto se va a quedar así. Es que salió perfecto. De verdad, créanme. Para dinamizar el video, porque va a quedar demasiado extenso, vamos a fingir que lo pasé. Lo que les comentaba, la defensa de Medusa, se fijaron, no es nada buena. ¿Sabes? En uno que te confías, vale madre todo. Pero bueno, está bien que vean cómo quedó. Fue realmente random. Vamos a despertarle el potencial. Nos pide 240 fragmentos, 350 cristales de despertar y 1000 cristales, ¿cómo se llaman? Mandalay. Esto es lo que cuestan los personajes subirlos para sacarle la habilidad número 6, la verdad. Es sacar este cristal y este son un dolor de cabeza, pero bueno. Vamos a despertar la habilidad. Listo, la tenemos. Listísima. Voluntad de reina. La habilidad Orden de Reina ya puede utilizarse. Perfecto. Y recuerden. ¡Estoy mamadísimo! Para poder trascender el potencial, requerimos subir la habilidad a 6. Y si se fijan, nos van a pedir cristales Mandalay 200 y 100 cristales. Ya no nos piden mucho. Pero nos siguen pidiendo esos materiales, que la verdad es algo bastante enfadoso de poder conseguir.
Ahora, vamos a empezar a mejorar esta habilidad. De verdad, muchas gracias, Joel, bro, porque esta es una review bastante completa. Vamos a ir viendo todos los niveles de la habilidad, vamos a ir viendo qué es lo que va ganando. Para empezar, habilidad base tiene 30% de daño de quemadura, 30% de daño de desangrado con eliminar elasticidad, aturdimiento, paralización, reducción del 20% de todas las defensas acumulable con ignorar inmunidad. Este ignorar inmunidad yo les había dicho en la beta que no tenía, que valdría la pena que se lo pusieran, y se lo pusieron. Entonces no sé si lo hicieron por mí, no sé por quién lo habrán hecho, pero qué bueno que se lo pusieron. Tiene invencible por 8 segundos, tiene acumular el daño auténtico infligido al enemigo ya desde el nivel 1. Infligido, o sea, entre más le pegue la habilidad, más daño le va a hacer. ¿Qué gana el nivel número 2? Gana aumento en los ataques 5% y las defensas 5%. Y el daño incrementa del 3 al 4%, entonces está súper bien. Luego tenemos daño de quemadura, bla 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 bla, bueno, esto se queda igual. La reducción de defensa se queda igual y sube a con 5, aquí está en 4 y aparte ganamos, aumenta la probabilidad de crítico en 20% y eliminar todas las mermas por 7 segundos. Vamos por el nivel 3. Tenemos por aquí, aumenta el daño crítico en 25%, la reducción quedó exactamente igual y el daño acumulado subió a 6%, a 0.6%. Perfecto. Luego tenemos por aquí, ignorar esquiva en 55%, detener el 0.6 subió al 0.7% y creo que es lo único que se va cambiando ya. Entonces, entre más subas la habilidad, más daño va a ocasionar. Luego nos da, aumenta el daño en 50% una vez y el 8%, y la tenemos al máximo. Entonces, ¿cómo queda, dragón? 30% de daño de quemadura, de desangrado, aturdimiento, paralización, reducción del 20% en todas las defensas acumulables con ignora inmunidad. Y a nosotros nos da crítico en 35%, daño crítico en 35%, ignorar esquiva en 70%, invencible 8 segundos, eliminar mermas por 7 segundos. Aumenta el daño en 50% una vez, acumula el 10% del daño auténtico infligido al enemigo y acumulamos el 0.8% de aumento en todos los ataques. Suena bastante bien, suena bastante delicioso y vámonos a probar la habilidad número 6 y ver cuánto mejora Medusa. Perfecto, de regreso Medusa. Habilidad número 6 al máximo. Uf, ya lo usó desde un principio. La verdad, si se fijaron, no me pidió ningún personaje. O bueno, no me fijé si pedía algún personaje para despertar la habilidad, fíjate. Creo que tenemos que verla con las animaciones encendidas a ver qué personajes salen. Pero de momento parece que no ocupamos a nadie. O tal vez ya los tenía Joel. Eso sí, fíjense, normalmente sí sé qué personajes te piden, pero en este caso no sé. Vamos a ver la vista preliminar de las habilidades con las animaciones para ver qué nos pide. Yo siento que sí va más rápido. Y debería de ir más rápido por el tema de la habilidad número 6, que acumula el daño auténtico infligido al enemigo. Cristal, ok, cristal sale por ahí. Posiblemente requerimos a cristal en tier 2. Pero supongo que debe de faltar alguien. 40 segundos. Creo que sí ganamos como 10 segundos, ¿eh? Bastante buenos. A ver, vamos a ver qué nos pide. Sale Medusa, Cristal y Kamakala. Ok, Kamala Khan. Kamala Khan. Cristal y Kamala Khan las necesitamos. Bien, estamos de regreso. Y se me ocurre una secuencia, usar la habilidad número 4, bajarle las defensas y luego usar la habilidad número 6. Aunque la habilidad número 6 tiene reducción de defensas, pero al dejar mermas con la habilidad número 4, pienso que nos puede funcionar. La verdad, no sé, vamos a intentar a ver qué pasa. Igual puede salir algo bueno, igual puede salir algo contraproducente, porque doble reducción de defensas, pues la verdad es que un poco bastante chafita. Y más si se la corto, claro que sí, dragón, tú eres un crack. Ah, no, sí le pegó, olvídenlo. Porque sí le pegué. Yo creí que se la había cortado por el bien de América. Pero no. Sí le pegamos. Ok, le esquivamos el único rayo que me tocó el Culipandi. Perfecto. Entonces vamos a seguir con la rotación que ya teníamos. Sigue con la rotación. Perfecto. A ver si en esta ocasión... Uy. A ver si en esta ocasión no lo logramos pasar sin ningún tipo de dificultad añadida. Ok, cambio de fase. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. Vamos a usar la habilidad esta.
El daño que tiene la habilidad por sí sola es muy buena. Medusa, la verdad, no sé si sea... es que viendo la review, me atrevería a meter dentro del top 5 de los mejores personajes con habilidad a Medusa. Sin duda alguna mejoró bastante. Y bien, ha llegado el momento de trascender el potencial. Perfecto. Review súper completa. Vemos la transformación de Medusa sin habilidad 6, con habilidad 6 y con el trascender potencial activado. ¿Y qué es esto nuevo que agregaron, dragón? Pues bueno, es como si literalmente le metieras un tier 3 al personaje, que ya por lo que deduzco, los personajes con potencial trascendido ya no van a tener tier 3. Suena mal, suena triste, pero las estadísticas son muy parecidas a los tier 3. Entonces, pues bueno, no creo que... De hecho, hasta estas habilidades están mejor que los tier 3. Entonces, la neta, prefiero más habilidades 6 que tier 3. También estos materiales son un dolor de huevos de conseguir. Entonces, unas por otras. Así que vamos a trascender el potencial y a ver si tiene animación, porque no me acuerdo. No, no tiene animación. Perfecto. Vientos huracanados del norte. Vamos a compartirlo por la alianza. Y tiene que ganó 7633 de ataque físico. Pasó de 34.000 a 41.000. Es que esto es una locura. 14.000 de vida. Esto es una locura. Locurísima. Y bueno, vamos a ver qué tanto cambia con el trascender potencial. Se supone que debería de estar ahora hiperchetado en tema de ataque. El jefe mundial no lo tendríamos que deletear en segundos. Así que yo creo... Porque acuérdense que Medusa aparte se potencia ella misma con el liderazgo y se potencia con la pasiva. Porque es inhumana, entonces le hace más daño a los villanos o a los universales. No me acuerdo qué le hace daño. Entonces, pues sí. Aquí en la batalla esta, en la misión, ¿cómo se llama? La misión... Ay, se me olvidó. Dimensional, en la misión dimensional... Puede variar el tiempo, porque si el personaje se queda parado un segundo más, pues literalmente vale caca. Entonces, la misión dimensional solamente está como para agrandar el video. Esas misiones ya las veo un poco innecesarias, la verdad. Si vemos que, por ejemplo, el nivel 70 se lo pasó, simplemente dejarlo ahí ya. También díganmelo en los comentarios. Sé que me comentaron que podíamos hacer la misión de Odín, pero pues depende de las cuentas que me presten, porque no sé si ya tienen la misión de Odín. Y la verdad no sé ni cómo revisarlo, entonces tranquilos, voy a aprender porque sé que hay nueva campaña, entonces la voy a hacer de guía y la voy a subir al canal. 52 segundos nos tardamos, más que sin haber trascendido el potencial. ¡Qué sorpresa! Y aquí es cuando todos preguntan, ¿vale la pena realmente hacer el trascender potencial? Yo creo que por puro hecho de mejores estadísticas diría que sí, pero vamos a verlo en la práctica, a ver si logra... creo que sí, Oye, stop. Creo que sí. Yo pensaba que posiblemente no se iba a notar, pero definitivamente sí, Definitivamente sí. Y aunque me hizo perder bastante tiempo, lo recuperas con el daño que tiene. Que el daño que tiene es muy bueno. Es que vean el daño que hace. Vean. Vean. Y se alejó poquito. Si no se hubiera alejado, ya estaba muerta. Sí se nota. Sí se nota el trascender potencial. No sé si se note mucho o no. O tal vez hice hasta el mismo tiempo que hace rato. Pero sentí que le hizo... daño más rápido, aunque me hizo perder más tiempo el jefe mundial en esta parte. Y pues bueno, condes, aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. La verdad, yo me lo pasé muy bien. Fue una review bastante buena. Entonces esperemos poder hacer review así de todos los personajes que tengan habilidad 6. O ya sea con la habilidad 6 al máximo y trascender el potencial. O desde sacarle la habilidad, subirle la habilidad y luego trascender el potencial. Así estarían bien esas reviews de... del nivel 70 para todos, digo, de la habilidad 6 trascender, para todos aquellos que me quieran prestar cuentas. Pues bueno, va a ser el siguiente requisito que voy a meter para que la review sea lo más completa posible.
Entonces, pues aquí voy dejando este video. Muchas gracias a todos por verlo. Si llegaron hasta acá, dejen pelos locos en los comentarios. Sabré que llegaron hasta acá y se los voy a agradecer. También recordarles que pueden dejar un gran like, pueden activar la campanita y suscribirse al canal, aunque primero se tienen que suscribir para luego activar la campanita, pero bueno, ustedes me entienden. Y tienen mis redes sociales en la descripción. Los invito a que me sigan sobre todo por Instagram, porque publico los videos cada vez que saco video nuevo, para que se enteren por si YouTube no les avisa. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillos. Fin de la transmisión.